Cartoncito. Y tenemos los graves. Seis coma cinco pulgadas. Aluminio, plástico y madera. Aquí está la salida de aire. Tenemos los botones. Volumen. Bajos. Entrada de audio, salida de audio. Entrada de audio, aquí irá un canal de un altavoz, otro canal de otro altavoz, y aquí, este de abajo, irá a la placa base, porque claro, esto no lo has comprado para ponerlo con el móvil, lo has comprado para ponerlo en el ordenador. El power on off y el cable. Este es el cable que trae. Trae 1,5 metros, poco más. Aquí tenemos uno de los satélites. Con la marca. Esta viene para colgarlos. Esta será otra salida de aire. Y viene con un RCA con el color rojo para meterlo detrás del altavoz. Y nada, este es exactamente igual. Pero con la clavija blanca, para que no os confundáis. Y uno es izquierdo y otro derecho. Ya está. Ahora trae esto. Que es el control de volumen.
entra el cable para que enchufe a la placa, me imagino. Este ya en la salida y este a la placa. Y aquí tenemos el control de volumen. Con salida de auricular y micrófono independiente, porque como esto lo vas a tener en la mesa para tenerlo más accesible por el tema del volumen, ¿no? Para que tengas a mano cerca de la pantalla, ¿no? Le das más volumen, le das menos, pues por si quieres poner unos auriculares o un micrófono, pues lo tienes a mano. Y aquí estaría los demás cables que trae el control de volumen, ¿vale? Estos son los cables del control de volumen. Y nada, nada más. No los voy a probar porque la calidad no la vais a apreciar. Vais a escuchar esto, vais a escuchar un Logitech y se va a escuchar igual de mal, vaya, porque esto no. El micrófono no da la sensación de volumen, vaya. No, estos altavoces características y entre otras cosas 150 vatios que no son RMS, vale, pero con que sean la mitad ya suenan bastante bien para el precio que tiene. Aquí viene la conexión de todo el sistema, los altavoces y en abajo y los cables irían del control del volumen al altavoz y el RCA, el mini jack, a la placa. Trae otros cables sueltos por si no vas a usar el control del volumen y lo enchufas del tirón y controlas el volumen desde Windows, ¿vale? Si no, pues usarías este. Es lo mismo que acabo de enseñar, pero están cogidos esto y controlas el volumen a esto con esto y el volumen de Windows se lo da 100% y listo. Aquí vienen algunas especificaciones. Potencia 150 vatios. Altavoces a 4 ohmios. Y poco más, que decir, ya está, esto es lo que trae la caja. Conexión. Los altavoces en salida. Esto es entrada, esto es salida. ¿Vale? Un altavoz a la salida, que es abajo, ¿vale? Este otro altavoz que tiene la hija roja iría en el otro, ¿vale? Para que no os confundáis. Rojo con rojo, blanco con blanco.
control de volumen. ¿Qué trae? Sus clavijas. Pues estos dos irían arriba con sus colores y este a la placa. Este a la placa base. Que no lo queréis enchufar a la placa y solo queréis ponerle este, pues estos dos arriba con sus respectivos colores. Y este otro, pues enchufáis el móvil o enchufáis incluso a la placa y lo controláis volumen desde Windows. ¿Vale? Y listo. Esto sería el Voxtel Big Boss 260S.